Representantes de 5 municipios de la parte sur del área metropolitana hicieron un plan piloto de fútbol el fin de semana y ya vendrán en otras actividades del deporte. Los institutos de deporte de los 5 municipios del sur del Valle de Aburrá se han unido para trabajar en conjunto y buscar la reactivación deportiva y reapertura de escenarios. Esto es muy importante porque es un paso que vamos a tener precisamente para reactivar ese fútbol y todos esos deportes de conjunto de manera competitiva y recreativa. Entonces, muy contentos precisamente con este pilotaje. Obviamente tendremos evaluación pues del tema. También nos sentimos muy contentos porque los casos vienen bajando en cada uno de los municipios, entonces eso nos permite precisamente abrir un escenario más amplio en materia deportiva. La primera prueba piloto se hizo en La Estrella y tuvo partidos amistosos de fútbol con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, tribunas cerradas al público, desinfección de elementos y registro de deportistas y visitantes. Mucha alegría porque estamos en una zona donde todos respiramos fútbol, donde somos muy futboleros, donde tenemos 5 equipos profesionales, y ya que se dé esta gran posibilidad con esta prueba piloto de poder nuevamente retomar el fútbol, es muy importante, especialmente pues para todos estos vacacionales, los torneos departamentales, municipales. Entonces genera bastante expectativa y sobre todo mucha motivación. Además de la jornada en La Estrella, las demás pruebas piloto ya tienen programación. El miércoles 10 de febrero se jugará fútbol sala en el Coliseo El Cubo de Itagüí. El viernes 12 habrá competencias de voleibol en el Polideportivo Sur de Envigado. El sábado 13 el baloncesto se tomará la unidad deportiva Zona Norte de Sabaneta y se cerrará con competencias de fútbol el domingo 14 de febrero en el Estadio Luis Fernando Montoya de Caldas. Los 5 municipios destacan el respaldo y trabajo en conjunto para seguir habilitando escenarios y certámenes deportivos.